Somos un territorio rico en biodiversidad, caminos, ríos, montañas, que nos permiten ver entre muchas especies de flora y fauna, paisajes hermosos como el que ven a mis espaldas, y mucho más podemos encontrar acá. Precisamente hoy nos fuimos para una vereda que tiene esa biodiversidad latente y es Norí. Este espacio tiene una transición a zona páramo, tiene bosques de niebla y hoy nos fuimos a visitar un lugar hermoso que es una cascada en compañía precisamente de un compañero de Sonsón que viene hace unos años haciendo turismo. Ese turismo de naturaleza que nos permite, que nos da permiso entrar a esos hermosos ecosistemas con mucho respeto también. Y les doy la bienvenida a este programa Lugares, que precisamente quiere llevarlos a ustedes a viajar por estos lindos territorios de Sonsón. Como siempre, les voy a dar las indicaciones para que ustedes puedan llegar a estos hermosos parajes. Para llegar a Norí, ustedes pueden contar con transporte público. De lunes a sábado salen escaleras o chivas desde el municipio de Sonsón hacia esta vereda. Es un camino de trocha donde ustedes también pueden ir en bicicleta, tal vez en una moto o en un carro que sea alto. Hay unas zonas que son bastante pantanosas y en días de invierno mucho más. Pero si deciden ir en chiva, el promedio del pasaje está entre 6.000 y 8.000 pesos. Algunas te llevan hasta una zona de bosque de niebla, que son las escaleras que llevan a la gente hacia Río Verde. No llegan precisamente hacia Río Verde, sino que hasta un tramo determinado. Según el día, hay unas que van hasta cierta distancia, sea Norí o ese tramo de zona de páramo, digámoslo así. Les recomiendo que también pueden hacerlo caminando. Se bajan en el puente de Tasajo y en la partida que está a mano derecha pueden ir subiendo, una caminata también bastante interesante que ustedes pueden hacer. Los invito a que me acompañen a conocer la historia de Norí y que se antojen tal vez de visitar.
cosas del alma que valen mucho más que el dinero, porque en la vida hay cosas del alma. Mi nombre es Luz Emilce Bedoya, tengo 37 años, 20 de los cuales viví de manera permanente en la vereda Norí, un lugar muy bello que queda al frente de Tasajo saliendo hacia Medellín. Acá en Norí, póngale por ahí unos 60 años. ¿Y qué tanto ha cambiado Norí de hace 60 años a lo que está ahora? Ha cambiado en el, le digo que en la carretera, en la electrificación, mucho. Mucha gente llegó también, cuando hubo tanta violencia, digamos, se dañó un poco. Donde un gran número de familias se desplazaron y otras hicimos resistencia. Nos quedamos en el lugar, sembrando, viviendo de la agricultura, tejiendo lazos comunitarios. Norí es como un gran balcón desde donde se puede ver Sonsón desde muchas perspectivas, aunque ha ido cambiando su vocación agrícola, pecuaria, y aunque ha habido una disminución significativa en la población, es una vereda que se mantiene, que se sostiene, que permanece con la resistencia de su gente y la productividad. Tan bueno, toda la gente tan unida, haciendo las cosas, colaborando con tanta cosa que nos tocaba dar, haciendo los festivales allá y haciendo las ventas. Todo lo pasábamos muy rico, pero contentos con la carretera. Por ahí cada mes, cada 2 meses. ¿Y venía gente de otras veredas? Por ejemplo, traían jugadores, equipos pues para jugar. Y así se reunía más gente y se hacía más platica. Por ahí hasta medianoche bailando. No se olvida tampoco. Oye, ustedes construyeron esa carretera pasando bueno. Oye, la escalera ya veremos que se va. Reconocemos que el desarrollo en la vereda como con cierta infraestructura comunitaria es más o menos reciente. Por decir algo, la electrificación de la vereda no tiene 30 años, tiene algo así como unos 22 años más o menos. Aunque es una vereda muy cercana, estuvimos mucho tiempo sin energía eléctrica. Hace también que ya hayan cambiado las condiciones para las familias. La carretera, que era la vía de acceso, pues que sigue siendo la vía de acceso principal, tiene unos 30 años de haber sido abierta, todavía sigue siendo una vía de acceso, digamos, en condiciones un poquito lamentables en ocasiones, pero que es accesible y que la comunidad trabaja de manera constante para mantenerla organizada. Y mire que ya la vereda progresó mucho por todas las dos cosas que se hicieron. Muy contentos con todo. La carretera siempre es importante. No, dígame usted, ahora que está tan bueno, que ya sube el transporte diario. Alguna cosita que le ofrece usted, salga y encárguela, o vaya al pueblo. Está a un carro de distancia. Tiene cerros, tiene planes, tiene cascadas, diversidad biológica, flora y fauna. Porque es que Norí, verdad, es una parte muy tranquila, muy buena. Usted sabe que desde que uno se date a una parte, ya le parece bueno. Ya después de que pasó todo lo que pasó, ya es muy tranquilo viviendo y todo. Por aquí es bueno. Ya yo voy a mi vereda donde vivía primero, ya como que no me llaman.
pero me trae recuerdos de los papás que ya murieron, por eso era. Lo bueno de vivir por acá es con la gente, son muy queridos, todo eso, y el hijo que trabaja aquí muy bueno, él mantiene sus sembraditos, pues sí vino como muy bueno. Vienen los hijos, en unas épocas se juntan todos. Mire que después de que uno ya los tiene, ya se van. Me quedan los recuerdos, pero bueno, ahí están ellos. ¿Y está por allá llorando? Desde muy joven pertenecí a las organizaciones sociales que nacieron justamente en esta vereda que quiero tanto. Hice parte durante 8 años de un grupo juvenil que tuvo, digamos, un gran recorrido a nivel municipal, que nació allí. Nori es de las primeras veredas que tuvo en su Junta de Acción Comunal un comité de asuntos femeninos, dando origen a muchas de las organizaciones de mujeres, incluso un grupo de mujeres que duró 20 años constituido, que se llamaba Génesis, y del cual luego surgieron organizaciones de nivel municipal. Ah, ¿cómo es el tejido de las esteras? Yo tengo un aparato arriba donde vivía primero, y yo toqué la cabulla. ¿Usted conoce la cabulla en rama? Y yo, yo cogía y torcía la cabulla. Y en el aparato las colocaba y ya empezaba a hacerlas. Las primeras que me tocó hacer a mí, primer vez me quedaban muy torcidas. Y decía mi mamá, no, mija, tranquila, que si la una le quedó muy torcida, la otra ya queda bien. Pero usted ya se aprende, eso le va a servir a usted. Imagínese, pues, si yo empecé a hacer las esteras y hacerlas, y yo hacía esteras, los muchachos me cargaban esa cosa de por arriba, de muy lejos, y me la traían a la casa. Y yo hacía las esteras y ellos las cargaban hasta abajo al hombro, para llevarlas para el pueblo. Y las vendía mucho. No es solo ir de paseo, también es tener conciencia del espacio para quererlo, para cuidarlo, para sembrar esa conciencia de tener un respeto por el territorio. Y precisamente nos vamos con Cristian Bedoya, un amante de su territorio. Él es oriundo de Norí y, como les dije al principio del programa, ha trabajado como operador turístico desde hace varios años en Sonsón y nos acompañó durante la grabación de este programa. Hicimos un avistamiento de aves, pero también un reconocimiento de lo que rodea la vereda, y visitamos esta linda cascada que invito a los valientes que les gusta el agua fría a que la visiten y que, por supuesto, se metan al agua. Esto es un reinicio, esto es un espacio tal vez para limpiar las energías, para conectarse con la naturaleza, pero quiero que tengan en cuenta ustedes que es agua que nace en el páramo, supremamente fría, pero un lugar hermoso que yo sé que les va a encantar. Como veíamos al principio del recorrido, pues este es un lugar que tiene buena cobertura boscosa, tiene buen ecosistema, pues, de bosque. Entonces es apto para el avistamiento de aves. Para hacer avistamiento de aves normalmente hay que madrugar, porque las horas en las que hay más actividad son, pues, la de las madrugadas o en las tardes también. Se requiere, pues, de unos binoculares y de una guía para identificar las especies, y también de una libreta para tomar apunte de los que se van observando, ¿cierto? Esto es un hobby realmente. La mayoría de personas, pues, que hacemos avistamiento de aves lo tomamos como un hobby, aunque también se hace, pues, para trabajos de investigación relacionados con las especies, las poblaciones y las especies que hay relacionadas a las aves, como las orquídeas o, bueno, algunas especies, pues, de plantas específicas de las cuales las aves son dispersoras de semillas. Siempre hay una conexión entre los ecosistemas y entre la biodiversidad también. Entonces acá podemos ver diferentes especies de colibríes,
de otras especies que se llaman tángaras, ¿cierto? Hay mucha diversidad, tenemos alrededor de unas 70 especies de aves diferentes en este recorrido. No siempre se van a ver pues esa cantidad de especies, y de acuerdo al clima también pues uno puede hacer el avistamiento. Normalmente es más apto cuando ha hecho una noche fría, lluviosa, y amanece haciendo un día soleado, porque ya salen a tener más actividad. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer pues como el registro de las especies que vemos el día de hoy, y les vamos mostrando en la guía cuáles son las que hemos visto. Pequeño, sino el grande. Ay, no, este. El 2. Más bacán. Tiene una distribución como por acá, por las cordilleras, sube hasta los 3.500 metros de altura. ¿Sabes cuál viste? Sí, este. Con la cámara es imposible. Entonces esta área hace parte como de esa zona del Distrito Regional de Manejo Integrado del Páramo de Vida Maitama, que es así como se denomina pues el Distrito Regional de Manejo Integrado. Aquí las familias se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería. También trabajamos con abejas, ¿cierto? Y con peces, con trucha. Entonces esa es pues como la principal actividad económica. Adicional a eso se hacen pues algunas actividades también de turismo. Bueno, acá estamos a punto de ingresar a la cascada sobre la Quebrada Negra. Estamos en un bosque de niebla, como les decía. Acá vemos algunos robles, estos son árboles representativos pues, de este tipo de ecosistemas. El roble es un árbol que se demora bastante para crecer, más o menos 50 años para alcanzar una abarcadura. Tenemos también árboles de churimo, una palma de corozos, algunas bromelias o cardos como los conocemos. Y diferentes árboles pues representativos de este ecosistema, con los encendidos también. Entonces bueno, ya vamos a ingresar, aprovechando pues que hoy también es un día muy soleado, vamos a entrar a la cascada. Bueno, estamos acá en la cuenca de la Quebrada Negra. Esta cuenca desemboca en el río Aures y estamos acá a punto de ingresar pues a la cascada, uno de los lugares más representativos pues de la vereda también. Un lugar muy bello donde se ve también la riqueza hídrica y paisajística que tenemos, y estamos rodeados por un bosque de niebla, un ecosistema propio antes de que se dé el ecosistema de páramo. Entonces, bueno, vamos a pasar. Aquí tenemos una especie de palma del género Ceroxylon, conocida como palma de cera. Es muy representativa de estos bosques. Anteriormente la cortaban su cogollo, su pues, hoja principal del centro para los
aceleraciones de Semana Santa, ahora se ha hecho más consciente la población de que hay que conservarla. Es una especie que crece muy lentamente y es muy representativa, pues, como les digo, de este ecosistema. Vemos acá la hoja principal, que era el ramo, y ya las hojas que tenemos a los lados. Ahorita las podemos observar mejor. Así llegamos al final de otro episodio de Lugares, hermosas experiencias que quedan después de la grabación de estos programas. Agradezco a la familia Bedoya Botero por siempre acogerme en su casa con tanto cariño y a la señora Graciela, que les cuento que me mandó cargadita para la casa, me empacó torta, me empacó unos aguacates. Es conocer el territorio, pero también disfrutar de la calidez que la gente tiene con los visitantes. Entonces vamos a recorrer Sonsón con esa conciencia y con mucho respeto, como les he venido diciendo. Los invito a seguir nuestra cuenta en Instagram, Lugares Sonsón TV, para que a través de este espacio nos comuniquemos, para que me cuenten sus experiencias. Ya empezaron a visitar Sonsón, mándenme sus fotografías, sus videos, para que podamos también mostrarlos en el programa. Esto también es una ventana a las experiencias que ustedes tienen en nuestro territorio. Y si se les olvida cómo llegar, recuerden que en Relief estamos como Luisa Periodista Nativa. Allí pueden encontrar los recorridos que se han venido haciendo durante los programas. Y los invito a conectarse nuevamente dentro de 8 días en otro capítulo estreno de Lugares. Se despide Luisa Arbeláez, periodista y productora audiovisual de este programa. Gracias nuevamente por acompañarnos. Chao, chao. En el próximo capítulo de Lugares...